¡Mari! ¡Papá! ¡Mari! ¡Mari! ¡Papá! ¡Mari! ¡Ah, caray! Esta batalla comienza con una gran incógnita. El momento de presentarle... ¡al Mexican Rhino! Señoras y señores del pueblo. También viene del Estado de México... el orgullo de los pesos pesados. Con cientos de miles de admiradoras, aquí está el amo y señor de los infiernos. Una tercia que solo Triple A podría reunir. Pertenecen a una organización internacional. OGT. Organización de grandes talentos. Hacerles a ustedes y a todos. ¿Dónde está Fabi Apache? Ay, mira, me tiene tan sin pendiente con de todos modos. ¿Quién sabe dónde esté? Pero está escondida porque la van a arrastrar. Pero por supuesto. Entonces, que no está escondida. No está escondida, lo viste claramente. Yo no está escondida. Nada. A mí no, la encerraron, pero ¿quién la encerró? No puede venir, está encerrada. Para mí tuvo miedo. Ahí está, vea nada más a María. Fabiola no vino. Oye, pero ¿qué quiere estar aquí? Déjame ver. No. ¿Quién es este? Es de la compañía porque trae un gafete. Pero déjame ver este joven. También igual, es Oscar García. Algo viene y le dice a Mari. Mari. Se dejó los frijoles en la lumbre. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Ya no entiendo nada. ¿Dónde estás, Fabi Apache? Miedo no tiene. ¿A qué se la llevaron? No sé. ¿A quién? A ver. A Mari. ¿Por qué se llevó a Mari? Porque Oscar García también es de los OJT. No es. ¿Cómo no? No, solamente es una organización de grandes talentos. Sí, lo es. Dejaron. A ver, ¿dónde va? No. A ver, espérate ya. Che, este problema está solo, el nudo chino. Mira, qué nudo. Las ganas de ir al baño son tremendas. Está haciendo batallas, gracias, patrón. Ve lo que está haciendo. Ya viene. Estaba por allá, no sé. Estaba en el baño. No, claro que no, Arturo Rivera. No estés jugando ahora. Deja su runa. No, para nada. Me da la impresión.
sensación de que ya le ganaron al Apache. Se acabó el Apache. Se acabó. Mientras, yo no sé dónde estabas, Fabiola. Cuando más se te necesita, te desapareces. Ya, te digo que tuvo miedo. Y ataca. Por la espalda. Ataca. Ataca por la espalda a los OGT. Una golpiza, por favor. Fabiola estaba en el baño, compadre. No. No está acostumbrada a la buena carne. Eso, Fabiola debe estar en otro problema. ¿Sabe qué? Ese ya no es motivo. Ya está aquí. Ya está aquí en el exadrinatro. Venga, Fabi. Venga, ni siquiera le dieron tiempo de cambiarse. ¿Qué le pasó? Pero venga, Fabi. Sabemos de tu talento, de tu calidad. Tú puedes con eso y más. Es la gran oportunidad. Aguas con Chessman. Ese peso que tiene Chessman. Ay, ahora el Apache está contestando. Y por primera vez ve a los tres. A las tres generaciones. Los Apaches juntos. Esto es para la historia, Arturo Rivera. Amén. Que entran sin pendiente. Viejo mula. Cuidado, Mari, cuidado. Lánzate ya, lánzate. Oh, así se llevan a los OGTs. Y va en un dead head perfecto. El maestro Apache se lleva al Mexican Dragon y se quedan solamente Averno y Fabi. Averno y Fabi, acuerden. Recuerden ustedes, amigos, lo que ocurrió en Toluca. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, un botellazo a Averno. Y luego este se desquitó con un cuadro de Fabi. Y ambos terminaron sangrados. Increíble. Viene Fabi. Puente Olímpico. Uno, dos. Solamente dos. Es increíble. A ver, llega tarde. Se tardó el tirante. Se tardó en contar. Eran los tres segundos. Ah, caray. Vámonos. Ahora en grana. Que no. Perfectamente. No cuenta. Solamente dos, señoras, claro, y señores. No se levanten ahí en casita. Solamente dos. Fabi está sacando lo mejor de su fuerza, de su alma, de su espíritu. Y ahí viene. ¡Pum! Estalla una mira patada nomás, al hijo del tirante. ¡Fabiola! Esto provocado por haber. Esto ya es descalificación. No, eso claro que no. Espérate, Arturo. Tú. ¡Paul! No, ¿cuál Paul? ¡No hay Paul! ¡Fabiola! ¡No hay Paul! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ya, Paul! ¡Fabiola! Arturo, sí, cállate. O sea, es que tú. Nadie te la cree, hombre, por favor. A ti no te invitaron. No, hombre, por favor, ¿cuál Paul? No, tirantes, no te enganches. ¡Tirantes, no! Fuerza, ¡tirantes, no! ¡Rudo! Esto sí me da alegría, compadre. Oye, qué trampa. Y todo se lo traga tirando. Ahora sí, cuando Pimpinela era legal, ahora es trampa. Bueno, pues aquí está la polémica que despierta la lucha libre, lucha de revancha, en donde todos vimos lo que hace Averno. No puede ser que Fabiola llegue tarde. Ya que está trampa. No es que Fabiola no llegó tarde, algo pasó ahí. Algo pasó. Eso hay que investigarlo. No puedo decir ahorita, no me lo dirá, encerraron. ¿Sabes qué? Aquí es un robo lo que acaba de hacer el tirante. Ahí es un robo. Tirantes, por favor, no lo faulearon, te lo digo yo. Sigamos con más de Héroes Inmortales, número 10.